Este cubano desafía a los Castro desde Praga. Hace poco tuve la oportunidad de conversar directamente con él, estaba en México, anunció que iba a Praga. El régimen cubano le prohibió al grupo Porno para Ricardo, que él encabeza, que pudiera acompañarlo. Gorky Águila dijo que él de todas formas allí estaría presente y diría lo que piensa. Y no hay absolutamente ninguna duda, las imágenes lo dejaron claro. Escribió en su guitarra, yo odio a los Castro. Y después la hizo pomada ahí en el escenario. Vamos a ver el informe. Miles de tarjetas rosadas en protesta por las restricciones contra los artistas en Cuba serán enviadas al gobernante cubano Raúl Castro por los participantes en la Semana de la Libertad, que concluyó esta noche en la histórica Plaza de Wenceslao en Praga. Con la frase, la música no pide permiso, Porno para Ricardo quiere tocar, 10.000 postales se distribuyeron durante las dos jornadas del evento, que tuvo como invitado al rockero Gorky Águila, líder de la banda punk cubana, conocida por sus posiciones contestatarias y desafiantes al régimen castrista. La Semana de Libertad celebra el vigésimo aniversario del desmantelamiento del Pacto de Varsovia y la salida de las tropas soviéticas del territorio checoslovaco en 1991. La iniciativa de las postales rosadas surgió de los organizadores del recién concluido festival United Islands, al que se le vio impedida de participar Porno para Ricardo por no recibir el permiso de salida de la isla. Más de 100 agrupaciones musicales de 20 países participaron en el festival, que por 3 días convirtió a Praga en la capital música de Europa. El festival castigó con una tarjeta rosada a Raúl Castro por haber impedido el viaje a los rockeros Ciro Díaz, Ever Domínguez y Renay Cayuris, quienes residen en La Habana. Solo Gorky Águila pudo viajar a Praga, pues se encontraba en una visita familiar en México. El artista cubano se presentó en la jornada de clausura del festival, acompañado por el grupo checo Ala Verdi. Gorky fue aclamado por miles de asistentes al concierto de clausura, donde rompió en el escenario una guitarra donde podía leerse la frase «Yo odio a los Castro». Gorky se sumó también a las actividades de la Semana de la Libertad, un proyecto promovido por organizaciones de la sociedad civil checa para celebrar el triunfo de las fuerzas democráticas de Europa contra el totalitarismo comunista. Mi respeto a la valentía de Gorky Águila, porque él dice esas cosas y después vuelve a Cuba y sigue diciéndolas, y la seguridad del Estado le prohíbe hacer sus conciertos. Hace un rato, desde Praga, conversó con nuestro compañero Wilfredo Cancio Isla. Yo me he sentido muy emocionado por ver ese público que, a pesar de la barrera del idioma, sentí que había mucha recepción y mucha solidaridad hacia nosotros. Lo único que falta ahora mismo para yo sentirme totalmente contento es que todos los integrantes de mi banda estuvieran aquí para que compartieran esta experiencia, que es tremendamente emocionante. Yo no sé si dije en un momento cuando estaba en el concierto que esta isla me parecía, o en este momento, más linda que la isla donde yo venía, porque veía muchas caras contentas, veía mucha recepción del público. Entre más se denuncie, entre más se proteste, por supuesto que va a ser siempre una gota, un grano de arena en la oposición y en la resistencia hacia ese régimen que es totalmente injusto. Yo creo que nunca se debe cejar y nunca se debe renunciar a protestar contra ese régimen, aunque pienses que va a ser poco. Como se decía, miles de tarjetas rosadas le llegarán a Raúl Castro como un símbolo de protesta internacional, y como verán, los asistentes a este festival son muy, pero muy jóvenes. Hay imágenes maravillosas ahí con Gorky Águila rodeado precisamente de una multitud enarbolando las tarjetas rosadas. Allí está la guitarra en la que se llega a ver Odio a los Castro, que luego destruyó y distribuyó pedacitos entre los participantes, en un lugar muy pintoresco, hasta que pintaron un tanque de rosado en el lugar. Nuestro saludo a la distancia, ya tendremos la oportunidad de volver a conversar con él. Fíjense ese mar de gente joven. Algunos comunistas dicen, todos los jóvenes tienen la obligación en algún momento de ser comunistas. Se equivocan. Allí hay muchos jóvenes que saben que el comunismo destruye el alma
y luchan por que se respeten derechos.